Momento de darle paso y la bienvenida a nuestro compañero Mariano López. Está desde el Congreso Nacional, se define la suerte del Contralor General de la República. Contigo, Mariano, buenas tardes. Hola, Angie, ¿cómo andas? Te saludo a los compañeros, a todos los televidentes. Efectivamente, hoy a las 14 horas, sesión extraordinaria, en minutos más aquí en la Cámara de Senadores, para definir la suerte de Enrique García, Contralor General de la República, quien enfrenta este juicio político. Ya van llegando algunos senadores, es que el edificio parlamentario ya llegó. Enrique García, quien justamente se encuentra en la oficina de Secretaría General, a pocos metros ya del acceso principal a la sala de sesiones de la Cámara Alta. Previamente conversamos también con otra persona que ya se encuentra aquí en el edificio parlamentario, Álvaro Arias, defensor de cabecera de Enrique García, que nos explicaba más o menos el panorama que él avisora minutos antes del inicio de esta sesión extraordinaria. Vale mencionar con respecto a los votos, antes de escucharlo al abogado, que todo apunta a que se reuniría por lo menos por encima de 30 votos, entre 31 a 33 votos, atendiendo a que la bancada de Colorado en este ya también ha definido su postura a favor de la destitución de Enrique García, Contralor General de la República. Misma postura la tiene la bancada de Honor Colorado y otros senadores, de los cuales también vamos a detallar enseguida. Antes, escuchemos a Álvaro Arias, defensor de Enrique García, quien ya se encuentra aquí y explicaba justamente su parecer con respecto a este juicio político. Que en el pronóstico es por la condena. Y bueno, ese es su criterio, pero finalmente hay senadores que van a votar de acuerdo a su creencia, no precisamente por lo que dice el líder de su bancada, ¿verdad? Quizás puede hacer que, a pesar de los votos de Añez Tetén, no tengan los votos suficientes para destituir. No sé, es un pensamiento, pero puede llegar a suceder, ¿no? Ahora, en caso de que llegue a ser destituido, ¿el Contralor va a accionar, va a meter alguna medida para apelar? No, no creo que no. No hay apelación en contra de esto. O sea, ¿no recurriría a la corte en caso de...? No. Doctor, en el caso del mensaje que el Poder Ejecutivo sostiene, que aquí no se va a acompañar ningún tipo de componendas ni malos manejos, lo que daban a entender. Sí. Y bueno, pero creo que está equivocado, porque si tuviera la oportunidad de escuchar lo que dijeron los diputados, en qué consiste el mal desempeño, también se va a dar cuenta de que es una acusación desprovista de pruebas. Entonces, está bien que caiga quien caiga y todo lo demás, pero tiene que tener pues cierto fundamento. Así como Ulises Quintana está preso sin ninguna prueba, también debería recapacitar el Ejecutivo y para poder analizar punto por punto, ¿verdad? ¿No hay causa suficiente para la institución? No, yo creo que no hay motivos suficientes desde el punto de vista de la presentación del mal desempeño de funciones y del supuesto, de la supuesta perpetración de hechos punibles. A eso me refería, ¿verdad? ¿Qué es lo que pesa entonces dentro de todo esto? Y bueno, lo que pasa es que acá mucha gente confunde lo que es juicio político y dice que no necesitan pruebas, como dice la diputada que llevó a cabo la acusación. Pero no es así. Entonces, ¿para qué se sientan, hablan, fundamentan? Nosotros hablamos, fundamentamos. ¿Para qué? ¿Por qué directamente, no sé si nombre el procedimiento, directamente que se siente y diga juicio político a favor o en contra, punto? No hacer el debido proceso. No hacer esa payasada, ¿verdad? Porque es una payasada. Aprovechando el procedimiento actual, doctor, ¿usted cree que hay algún nuevo elemento que puedan exponer hoy para presentarlo a los senadores, cambiar algunas posturas ahí sobre la marcha y a último momento? Y bueno, tenemos mucha confianza de que quizás pueda surgir alguna persona que pueda darse cuenta de que no existe realmente mérito y fundamento para poder hacer lugar a este juicio político. Nuevo no, porque las pruebas que ya hemos ofrecido ayer, hoy se producirán. Por ejemplo, informe del BBVA que tiene cero guaraní en su cuenta, siendo que Ever Rivas había dicho de que tenía una cuenta multimillonaria. O informe del Banco Continental que dice que tiene un depósito de 5 millones. ¿Cómo están los números? Y nosotros, Añez Tetén está, como ya le manifesté, dotación completa. Muchas gracias, senadora. Vamos a conseguir que alcanzamos también a la senadora decirle más, a ver un poco su parecer con respecto al juicio político que se vaya adelante en minutos más aquí en la Cámara Alta. ¿Destituirlo al Contralor? Y yo creo que ahora sí.
con la decisión de la bancada. Añete Tesis. En el caso de Honor Colorado, posibles fugas o división, y también en Frente Guazú, que no se definen. Hay tres y tres. Mira, el Frente Guazú, yo hoy hablé con Lugo, y que dijo él que había división en la bancada, pero que su posición, y la bancada siempre tiene que votar disciplinadamente, va a votar por la destitución. Eso dijeron. Entonces ahí tenés seis. Yo creo que estamos, y bueno, no sé, le escuché a alguien de Honor Colorado diciendo que el líder no le llamó a él personalmente, pero bueno, no vamos a empezar con esas cosas, pero está bien, tienen todo su derecho. Supongamos que todos votan y son 35 votos, deberíamos tener. Si es que votan finalmente... Si vota el Frente Guazú, así como tiene que, como dice Lugo, vamos a decir, y si votan todos los colorados, son 17. 8 abistas, 3 independientes y 5 efraínistas, 6 Frente Guazú, Patria Querida, Agamos y CDP. Sí, así mismo. O sea, solamente el bloque llanista, que son 9. Y vamos a contar, aunque él está en contra, obviamente, que nos falta paño. ¿Verdad? Y acá vos hay que juntar 30. Así que nos sobra. Qué raro que la más esté hablando. ¿El senador puede dar una opinión sobre la figura del Contralor? ¿Qué político? ¿Qué opina? Socorro. Bueno, Juan Carlos Malavera también haciendo referencia con respecto a este juicio político, y se le preguntaba una postura con respecto a la figura del senador y su respuesta era socorro. Este es el pasillo por el cual justamente vamos a avanzar ahora, por el cual vienen avanzando, vienen caminando los diferentes senadores. Ahora está llegando Stefan Rasmussen también, y van ingresando justamente a la sala de sesiones. ¿Y dónde es que se encuentra el Contralor General de la República, Enrique García, quien enfrenta este juicio? Aquí, en la Secretaría General, un sector donde justamente hablamos de la presencia de guardias aquí en el pasillo, custodiando este sector. Se aproxima también el presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, quien también hablaba de que ya la suerte está echada en el caso de Enrique García. Vamos a ver, para hablar un poco con el senador. Está mal. Ah, de caballo. No le gusta mi... Combiné malo. Está bien, súper bien. Ah, bueno. Vos sos mi asesora de imagen. No, diga eso. Claro, si vos me... ¿Quiénes AñTT están ausentes, van a estar ausentes hoy de su bancada? La bancada de AñTT va a estar... En su totalidad presente. Rodolfo Friedman amaneció en el palacio. La defensa técnica del Contralor alega que me parece descabellada la idea del juicio político sin pruebas. O sea, se reafirman en que no hay elementos para sustanciar. Esperen un ratito. El juicio político, presidente. Bueno, yo respeto la opinión y los criterios de los abogados, que lógicamente cumplen con su trabajo. Este es un juicio político y la decisión está tomada. Con la decisión de AñTT, ¿las horas de García están contadas en la Contraloría? Mi percepción sigue siendo la misma. Yo, antes de nuestra reunión hoy con el presidente de la República, les decía que la decisión que tome AñTT va a ser determinante para que siga o no el Contralor en su cargo. Con la sugerencia, ustedes saben muy bien, cuando el jefe da una sugerencia, es una orden. Cuando viene una sugerencia de este tipo... ¿La orden de destitución? No sugirió, pero nosotros entendemos que es una orden. Así funciona la disciplina partidaria. No, por eso te estoy diciendo. Mandato imperativo era si no ordenaba. Él nos sugirió. Nosotros entendimos, en los códigos del poder uno tiene que saber entender cuando la máxima autoridad da una sugerencia, ¿qué implica eso? ¿Cómo quedan los acuerdos con el llanismo? Dado que el llanismo estaba para apoyar el acuerdo. Nuestro acuerdo sigue inalterable. Estos son imponderables. Los juicios políticos tienen otras características. Y bueno, hay una posición tomada. Entiendo perfectamente que los compañeros del llanismo van a entender que aquí se trata
del funcionamiento institucional de la República. Ellos tienen una visión diferente a nosotros, pero eso no altera para nada que nosotros sigamos conversando con ellos. Y yo sigo ratificando y reivindicando que ese acuerdo debe seguir y que la presidencia del Congreso en este periodo debe corresponderle a un integrante del llanismo. ¿Es más sutil el presidente Mario Alba para dar las órdenes? ¿Es más sutil Marito para dar las órdenes respecto a otros presidentes? No, él tiene un liderazgo diferente, más abierto, no impone, sugiere. Las declaraciones de Silvio Adalberto Ovelar, el presidente del Congreso Nacional, minutos antes de ingresar a la sala de sesiones del Congreso Nacional. En minutos más comienza esta sesión, compañeros de la audiencia, donde se define, reiteramos, la suerte de Enrique García, Contralor de la República. En algún momento, también a través de redes sociales, surgía la versión de que supuestamente él presentaría una renuncia y de esa forma ya poner fin de una vez por todas a esta situación. Detrás de esta puerta, en Secretaría General, se encuentra el Contralor General de la República, Enrique García, quien justamente está ya nada más aguardando ser convocado por el Pleno de la Cámara de Senadores y ya posteriormente escuchar el veredicto de la Cámara Juzgadora. Hablamos de la Cámara de Senadores. Senadores de Colorado, Añetete, Honor Colorado, Patria Querida, Partido Demócrata Progresista, Liberales Efraínistas y el Partido Hagamos son los que estarían votando a favor de esta destitución, con lo cual hablamos, como decíamos al inicio, por encima de 30 votos, entre 32, 33 votos son los que están confirmados de alguna manera conforme a las conversaciones que vamos teniendo con los legisladores. Y decía decir más liberal el detalle, que supuestamente conversó con Fernando Lugo y que el expresidente, actual senador, le dijo que la bancada del Frente Guasú, que tiene a 6 legisladores, votará también por la destitución de Enrique García, con lo cual llegamos a 35 votos. Solo serían 10 los que podrían eventualmente apoyar a Enrique García, o en todo caso también, no necesariamente apoyarlo, sino que abstenerse a votar en este caso, compañeros. Estamos expectantes, ya están llegando también algunos diputados, los diputados acusadores en este caso, y los senadores son los que hoy tendrán la última palabra. ¿Cómo será el procedimiento? Nominal, y cada uno dirá si por la condena o por la absolución de esta persona, un caso similar al que se tenía justamente con el juicio político de Fernando Lugo. Sí, y sobre todo, Mariano, decíamos 35 votos probablemente ya confirmados por la condena, como se diría ya en este caso, y 9 lo que sobran, porque recuerden que Paraguayo Cubas no está. Entonces es un voto que evidentemente no está. Nosotros sabíamos, o él había expresado que sí estaba a favor tanto del juicio político como del desbloquear las listas sábanas, pero hoy Paraguayo Cubas no está. Entonces sobran solamente 9 votos que todavía falta chequear. Ahí está Blanca Ovelar. Sí, la bancada Añetete tiene una orientación y va a votar. Yo, de hecho, ya adelanté hace mucho mi posición al respecto. Y todo apunta a que Enrique García tiene los minutos contados ya dentro de la... La senadora Blanca Ovelar ratificando una vez más lo que tiene que ver con la postura de la bancada de Colorado Añetete. Está llegando el senador Juan Eude Afara, senador de Honor Colorado. Senador, ¿para cuál es? Nosotros vamos a escuchar. ¿Qué van a escuchar? ¿Cuál es tu voto, senador? Yo nunca me jugué por el juicio político. Todos mis votos, si revisan, van a encontrar que yo no voté por el juicio político. No vas a votar por... No resolvés nada con el juicio político. ¿Cuántos juicios políticos hemos votado? Y cambió la justicia, cambió las instituciones. La institución está totalmente viciada, corrompida. Senador Víctor Ríos, senador liberal. El juicio político ya se aprobó en diputados. ¿La condena o la absolución? Ya está el mandato partidario. El mandato partidario muy claro. Conforme al mandato partidario. El mandato partidario muy claro, o sea, votar por la destitución. ¿Y usted opina personalmente que se tiene que ir Enrique García? No, no tiene sentido ya nuestra opinión personal, porque la institución partidaria a la cual pertenecemos, que es el PLRA, resolvió ayer recomendar la destitución y nosotros cumplimos invariablemente los mandatos partidarios. ¿En ese sentido, votos, en base a la información que ustedes manejan, son
No, eso no sabría decir. Una cosa muy ajustada aparentemente. ¿Dónde se busca el nuevo contralor, senador? ¿Perdón? ¿Dónde se buscará el nuevo contralor? Y el, ¿cómo se llama? El subcontralor tiene que asumir. ¿Un gobernador? No, tiene que completar el periodo. Si es que se destituye, asume ya como contralor para el resto de lo que queda de periodo. Es lo que corresponde. ¿Es inconstitucional que una persona del mismo partido de gobierno esté en la contraloría? Mira, ojalá sea inconstitucional. En el caso, por ejemplo, de la Constitución argentina, dice expresamente que el contralor, que no se llama contralor allá, pero que el que cumple la función de contralor, no debe ser del partido de gobierno. Pero nuestra Constitución no dice eso. No dice eso lastimosamente. ¿Se puede Mario Abdo Benítez? ¿Perdón? ¿Favorece al nuevo gobierno colorado? Y, a ver, al ser del mismo sector del contralor, uno supone que sí. Por eso es que lo que plantea acá la compañera de ustedes sería lo ideal, que en algún momento dado la propia Constitución, que la propia Constitución disponga expresamente que quien controle al gobierno no sea ni en su mismo equipo. ¿Instrumentarían la designación de una persona que no sea del partido de gobierno? Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, o sea, ese es un tema que tenemos. O sea, si uno dice que respeta la institucionalidad, bueno, por más que a uno no le guste el resultado, tiene que respetar la institucionalidad, o si no, directamente plantea una revolución y subvertir la institucionalidad. Cuando se inicia este proceso, usted era diputado, ¿no estaba de acuerdo con...? No estaba de acuerdo. ¿Hoy? Hoy hay un mandato partidario, entonces ya no tiene sentido no, seguir. Hablan de que hubo parlamentarios que claudicaron. No sé quiénes son los que claudicaron. En mi caso yo soy muy claro, inclusive en diputados yo había fundamentado diciendo que no se daban las condiciones, pero ahora hay un mandato partidario y por lo tanto ya no tiene sentido seguir discutiendo. ¿Mandato partidario? No digo, eso es lo que no tiene sentido, ya sea, el partido lo resolvió. ¿Cómo es la posición de tus correligionarios llanistas? Ellos fueron muy claros también desde un principio que en el sentido de que estaban en contra de la destitución. Perfecto, las palabras del senador Víctor Ríos. Están llegando otros senadores. Lilian Samaniego, vemos a la senadora Mirta Gusinski también. En minutos más ya sale también Enrique García. Vamos a ver si con Lilian Samaniego. Nosotros vamos a escuchar toda la exposición que hagan ahora acá en este caso los fiscales acusadores, nuestra bancada, y posteriormente vamos a definir. Y así que todavía no tienen postura. No, nosotros vamos a tomarlo después y vamos a tener en un mismo sentido los tres. Pero no va a compartir la postura que de Añetete y Honor Colorado en esta oportunidad. Me vuelvo a decir, no, nosotros somos independientes y vamos a tomar la posición que a nosotros nos convenza. ¿Qué le parece la postura? Ya está, gracias. Senadora Lilian Samaniego llegando también a la sala de sesiones Río Angie. La suerte de Enrique García ya está echada. Una frase que se puede construir, Mariano, y aplicar perfectamente a esta hora, minutos previos a la sesión. Sí. Disculpame que te interrumpamos. Con respecto, Lilian Samaniego, Mirta Gusinski, no me acuerdo quién más, ellos forman una bancada independiente. Sí. Vos sabés que tendría que corroborar la información. Sí. Ciertamente se alejaron, sí, de Honor Colorado, sí, habían anunciado una conferencia. El tercero es lo que no me estoy acordando. Pero no le tengo. Bueno, no pero le tengo. La bancada independiente de Lilian Samaniego. Lilian, Mirta. Osorio. Osorio. De Erlis Osorio. Gracias, Luis. Ellos se manejan Acosta, un poco independientes, sí, claro, obviamente, ¿verdad? Sí. Totalmente apartados de otras decisiones. Ellos toman sus propias decisiones. Blas Llano, que es. Sí. Bueno, y ellos que no quisieron adelantar bastante en el caso de Lilian Samaniego. Pero dentro de un ratito van a saber. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No quiero decir todavía. ¿Cómo tomar lo que sucedió en el Palacio de López con la decisión que tomaron luego de conversar con el presidente de la República? Y yo creo que son decisiones que le corresponden a cada bancada, a cada bloque, ¿verdad? Nosotros respetamos la posición de todos, no hay forma de obligarnos unos a otros, ¿verdad? Pero eso no entorpece la alianza que están teniendo. Bueno, ustedes hablan mucho de alianza, de pactos, pero hasta ahora lo que se ha dado en el Senado fue la designación de tres ministros de la Corte, ¿verdad? Para la primera designación de dos miembros fue designado el ministro Manuel Ramírez, que quiero que me equivoquen, para mí está haciendo una excelente gestión. Fue designado el doctor Eugenio Jiménez, hoy presidente de la Corte, que para mí también está haciendo una excelente gestión, o está mal lo que digo. Y ahora fue designado la semana pasada el doctor
Alberto Martínez Simón, que ayer nada más en el Pleno de la Corte ya presentó un proyecto que quiere constituirlo como iniciativa ciudadana, pero en representación de la Corte, para evitar las chicanas, los juicios que se puedan dar. Es decir, para mí es una satisfacción realmente formar parte de un acuerdo o un pacto, como ustedes le llaman, ¿verdad? Si se va a dar ese tipo de situaciones, ¿no les parece? ¿Usted va a votar a favor o en contra? Y ya vas a saber enseguida, Francisca. Enseguida. Y vamos a escuchar los alegatos. Eso quiere decir que una vez más usted va a actuar de acuerdo a la conveniencia del momento. Eso, una vez más, es una afirmación tuya. Sí, pues teniendo en cuenta sus votos, senador. Ojalá que esto continúe, porque por fin me están haciendo caso otra vez. Artículo 201 de la Constitución Nacional, en fin, está en el hemiciclo del Senado. Bueno, el senador Layano, también está llegando el senador Dionisio Amarilla. ¿Contra la institución? Por la absolución. Por la absolución. El bloque completo, no hay... Porque no hay argumento. El bloque completo. Descártalo absolutamente. Toda la falacia, ese montaje mediático, esta intención de socavar la institucionalidad en la República. ¿Todo el bloque van a tener los votos para la solución? No sé. ¿El bloque de los nueve van a estar con la misma postura? Yo creo que sí. ¿Y qué pasa con los aliados? De esta manera. Cada caso se discute en particular. Y se seguirán discutiendo cada caso en particular. Bueno, las declaraciones de Dionisio. ¿Cuáles son los poderes? Está llegando también la senadora Zulma Gómez. Están llegando ya prácticamente todos los senadores llanistas, que prefieren mantenerse al margen. Dicen que no existen elementos suficientes para justamente enjuiciar al contralor, por lo cual hablan de la necesidad de absolver al contralor general de la República. Quiero que me acompañe aquí a esta puerta, pues detrás de esta puerta se encuentra el contralor general de la República, la persona más esperada. Sí, muchos movimientos ahí, María. Ya viene la señal para invitarlo a pasar a la sala de sesiones. Aparte, Mariano, y... una cuestión, el abogado, ¿verdad? Como siempre se dice, es un juicio político. Le gusta a quien le guste, le disguste a quien le disguste, no hace falta luego demasiado exponer muchas veces porque es una... Está saliendo Enrique García, está saliendo Enrique García. Vamos a ver si es que brinda algún tipo de declaración. Bastante custodiado por lo que se ve, sí. ahí está. Bastante custodiado, una fila de personas que lo protegen. Realmente esta postura. Bueno, y aparentemente no va a responder. Tranquilo, ¿no? Ayer. Tranquilo, en esta parte del proceso. Estamos tranquilos, vamos a desarrollar la audiencia, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Está difícil el panorama contra el otro? Está interesante. ¿Esperanzados por lograr evitar el juicio político? Estamos trabajando. Esperaba los resultados. Muy amable, gracias. Las declaraciones de Enrique García, Contralor General de la República, quien de esta forma ya ingresa a la Cámara de Senadores. Sí. La posición del frente. Después van a traer. Dijo que hay división, pero que van a votar en forma disciplinada. ¿Cómo votan al final? Ya van a ver. ¿Por el favor o en contra? Ya van a ver. Bien. Fernando Lugo, líder de la bancada del Frente de Iguazú, también ingresando. Y Frente de Iguazú también tendrá su peso en esta balanza, pues hablamos de que tiene 6 legisladores aquí. 3 ya confirmaron que votarán efectivamente por la condena de Enrique García y los otros 3 son los que estaban en duda. Esperanza Martínez, el senador Richard y Carlos Filisola son los que dijeron que están a favor de la condena, de la destitución de Enrique García, Contralor General de la República. Esto empieza en minutos más, Angie. Estamos a 20 minutos ya de las 2 de la tarde. Es decir, una vez que haya el quórum necesario, inicia finalmente este proceso ya final del juicio político, donde conoceremos los votos de los legisladores y ya se encuentran dentro. El enjuiciado, Enrique García, Contralor General de la República, principal argumento en su contra, pérdida de confianza por parte de los legisladores, por lo cual justamente le llevan adelante este proceso. Vamos a instalarnos nosotros arriba, pendientes y expectantes a los detalles que puedan salir de este juicio político y finalmente la decisión. Aparentemente, hoy destituyen a Enrique García.